Cristo te chuva. Antes os papás estavam religiosos, ele era não religioso. Ahorita cambiamos. Ele é religioso, os papás quedaram como antes. A pergunta de ele é se ele pode comer na casa dos papás. Com quê? Jesus promete prender fogo. E a cocina, quem é cocinar? Gino, cocinera. É separadí, ele? Separadí. O que pode fazer? Mas Deus disse, que problema é? Solamente poner la olla. La olla en la lumbre. La lumbre, que es cosa grande. Bueno, ese no hay problema, seguro que sí. También la mamá puede hacerlo. Pero ella no acepta de ninguna manera de hacer a Galat Kidim. Ella quiere para ellas, cocinar para ellas, seguir ellas para con lo que antes. Tiene. Entonces la alajá, en este caso, él puede comer en la casa. ¿Por qué? De las cosas prohibidas es más lo que hay discusión de Rishonim. Llamamos trajo las dos opiniones, pero la halajá él hizo constante que la halajá necesita galat kidim. Pero pedía más, si usted cocinó con una olla de antes cocinaron goyim, pero todo es kasher, solamente cocinaron goyim, la comida pedía más es kasher. Entonces para él siempre es como pedía más. Entonces considera como bediabad, en este caso especial, él puede seguir comer, puede decir braja, porque sobre cosas de Mishra Goyim no puede decir braja. Una persona quiere comer pescado de cocinar un Goyim, ¿qué necesita hacer? Tomar agua, decir shakol para comer, pero no dice shakol sobre el pescado porque el pescado es. Es prohibido, es una cosa prohibida, no hay braja. Ahorita esta pregunta vino de otro lado, no de México. Era una escuela, entraron ahí dos niñas de 12 años a la escuela. Entraron ahí y cuando hicieron la tefilá de la braja, pusieron una como kipá sobre la cabeza. La maestra enojó, ¿qué es este? Usted es niña, no es niño. Ellos dijeron, así está costumbre en la casa de nosotros. Y mi papá dijo, así es, dijeron niñas. Y el papá dijo, ¿de qué diferencia hay de mujer y hombre? Si hombre está tapado la cabeza, ¿cuándo es braja? ¿Tener mujer? La maestra dijo, esta cosa necesita decir braja. ברור שעשה לי נס במקום הזה. כדי, תדעו לנו שקרו לסערך. האורה, איפה זה פלטו וגרנדה, תרו דירקטור ופלטו וגרנדה. וכירם ברוס וגונטר זה אותו לדו. אותו לדו ופר ונותין לקבל קונאפיה. כן, תהיה נרסון, נותנין יס, או דירקטור או למה מהאסר. Este, la costumbre de la niña, tiene más de 900 años. Así era antes. Esta costumbre. Y tiene raíz de todos. Casi no hay diferencia hombre y mujer. Solamente, ¿qué pasó? También los separadim, era la costumbre así. Ojalá. ¿Cómo era? Se ponen mandiles, Muy bueno. Ah, entonces, jala también 900 años. Es igual, muy bueno. Y de usted veo también, jala. Los demás ni más, sí, así era costumbre. Sí, seguro. ¿Qué pasó? Se ve de cuando llegaron los judíos de Europa y cambiaron. Ah, la verdad, así está hacer. Yo escuché, cuando yo, por checar, poco asunto, en Bnei Brak hay escuelas de todas las niñas chapa la cabeza. De la libro mío dijo, si puede regresar este costumbre, si tiene muchas bases, raíces muy fuertes, necesita regresarlo, si puede. Si no puede, hay apoyo. No. Aval, mejor era así. Entonces, esta niña tiene razón, el director, el maestro, necesita, por un jefeto antes de sesionar, puede hacer teshuva de todos los años. ¿Pero eso nomás para la verajá? Sí, la tefilot de braja. Claro. Cuando dice tefilot y brajot, está para, con una cosa. Es muy bonito de hacerla, si puede, está costumbre de raíz muy antigua, tiene raíces de braja fuerte.
Última pregunta. Nos preguntaron ahorita de hay una mujer que quiere hacer pescado, que quiere cocinar mucho, no tiene tiempo suficiente para hacer todo. Quiere que de la sirvienta ayudar. ¿Y cómo ayudar? Ella poner la pescado sobre el sartén y cuando está cocinando más o menos majar vendosai. Es tercer parte de la de para cocinar. La otra, la goya. La goya es la cambiar. Preguntaron si puede o no puede. Entonces, sí puede. Este es escrito en Shulchan Aruch. Si hizo majar vendosai, cocinó majar vendosai. Y Goy quitó. La completó, lo que sea. Y completó. Pues. No hay ningún problema. En este caso, puede el Goy terminar. Se ha escrito el Shulchan Aruch Mefurat. Aquí no está ninguna novedad. No hay novedad. Pregunta muy simple. Escrito el Shulchan Aruch Mefurat después de Ferro. Si el pescado es muy grueso. Ella puso en este lado de arriba quedó crudo. Nada. Que la goya. Lo voltea. Está mal. Y ahí está. No es majal vendrosai. Es menos majal vendrosai. Pues ahí está prohibido. Pero si está. Delgado. Entonces, cosa es suficiente como majal vendrosai. Puede voltear.